Amigos de La Vida es un Tango, nuevamente nos juntamos hoy un día muy, pero muy especial. Siempre hablamos con gente de nuestra música, gente que hace y desparrama el tango por todo el mundo, haciéndonos quedar muy bien. Hoy del otro lado tenemos a alguien que me costó mucho llamarla, me costó mucho decidirme, y ya se van a dar cuenta por qué, pero al mismo tiempo tenía la necesidad de hacerlo. Así que pensándolo bastante y tomando la decisión, me atreví a llamarla. Y ella, con toda la predisposición con la cual yo esperaba, gracias a Dios, me atendió y me dijo que, al contrario, para ella era un orgullo hablar y acordarse de la persona que vamos a hablar, ¿no? Con la cual vivió casi 20 años. Y estamos hablando de el gran Daniel Cortés, que hace poquito se nos fue, el amigo, y que nos ha dejado parado de una manera maravillosa en todo el mundo. Y hoy voy a tener la suerte de hablar con esa compañera incansable, incondicional, que tuvo Daniel al lado de él, ¿no? Sin más preámbulo, simplemente para que los demás sepan con quién estoy hablando, le doy la bienvenida y la saludo y le agradezco de manera infinita que esté del otro lado en un momento que no es muy fácil. Pero bueno, entre los dos creo que vamos a andar ahondando por los sentimientos, por la emoción, por la alegría, en esta charla que, le vuelvo a repetir, creo que va a ser una de las más difíciles que me va a tocar hacer. Con nosotros está Paola Ilía. Gracias por estar con nosotros, Paola. Un abrazo grande. Hola, ¿qué tal, Guyo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Paola, desde ya agradecerte, y sabiendo de que a lo mejor esta charla va a ahondar en las emociones, ante todo te pido disculpas por el atrevimiento que me he tomado de llamarte y que vos me hayas atendido. Para mí es un honor. No, por favor, Guyo, para mí es el honor, y que me den la posibilidad de hablar de mi vida, de mi amor, de mi cantor, que es el de muchos también, ¿no? Porque sin lugar a dudas dejó una huella en lo que es el tango y en quienes lo seguían. Sin duda. Diría yo, de los últimos años, si hacemos un ranking, está entre los mejores 5, ¿no? ¿Cómo has de negar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado. ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos, destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, que importa que otro que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos. Que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos ahora que siento el frío de la muerte. Ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa que otro tenga tus encantos? Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada. Encontré en tu amor la fe perdida.
con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado hoy, a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco que me importa de la vida? Si mi vida está en tus ojos ahora, que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos ¿qué importa que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Diría yo, de los últimos años, si hacemos un ranking, está entre los mejores 5, ¿no? Sí, realmente. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué decirte? Para mí siempre fue el 1. Por supuesto. Si hilamos finitos, yo también lo tengo ahí un poquito más arriba de los 5, pero bueno, vamos a poner el 5 para que no haya resquemores con nadie, ¿no? Daniel era... Daniel era un tipo que tenía una interpretación, una claridad, una dicción, qué sé yo, alguien que uno lo escuchaba, esos que dejaron el sello, ¿no? Ese es Daniel Cortés, decía uno, ¿no? No tenía dudas, y eso no es fácil, eso se logra únicamente con estilo, personalidad e interpretación, y él juntaba todo en él, ¿no? Además la intercesión vocal que tenía él de los graves a los agudos hacía de una manera impecable y no cambiaba de color de voz, y eso es totalmente imposible para los seres humanos, y él lo hacía perfectamente bien. Sí, y además también con mucho amor y muchísima humildad, porque si tengo que rescatar algo de mi amor es que siempre fue tan humilde con todo el talento que él tenía, y siempre con tantas ganas de que lo disfrutaran, de enseñar, de que aprendieran, y de que su amado tango no muriera, no decayera, ¿no? Todo esto que decís me consta, porque sin conocerme personalmente, yo sí a él, pero él no a mí, que ya vamos a hablar de anécdotas y demás, él se brindó entero conmigo, y me contó cosas que a lo mejor no se le ha contado a amigos o gente que conoce de hace muchos años. A mí me contó cosas muy personales y muy particulares que a mí me llenaba de orgullo y al mismo tiempo un tipo totalmente transparente. Pero bueno, Paola, si vos querés yo te voy haciendo preguntitas de tu vida para saber bien quién sos y de ahí vamos a llegar al día de hoy. ¿Puede ser? Sin ningún problema. Paola, ¿naciste en Buenos Aires? Nací en Pergamino. Pergamino, provincia de Buenos Aires. Exactamente, en Pergamino, uh-huh. Donde también nació mi abuelo, el expresidente Arturo Illia. Ahí va la pregunta después, exactamente, sí. ¿Quién era? ¿Quién era don Arturo? Don Arturo, ¿quién era en la familia? ¿Cómo era? Contanos un poquito. Y para todos nosotros un orgullo, imagínate que cuando uno va a algún lado y dice soy fulana de tal y uno menciona el apellido y te dicen ¿tenés algo que ver con el expresidente? Siempre son palabras de qué tipo honesto,
siempre palabras muy, muy sinceras, muy nobles, ¿no? Que cuesta mucho hoy en día en la política que te respondan de esa manera. De los últimos 70 años, el único rescatable, creo yo. Puede andar uno ahí cerquita, puede andar ahí cerquita Alfonsín y después fuiste, no hay más. Esto corre por cuenta mía, ¿no? El único rescatable... Y por cuenta de lo que es la historia, claro. de lo que se sabe, y todos sabemos claramente que fue un tipo completamente honesto. Vos fíjate que mi abuelo se retira de la honesto, la como si fuera, decimos que fue honesto como si fuera una virtud extraordinaria, cuando tendría que ser lo normal, ¿no? La virtud de cada uno de los políticos, claro, que se retiran debería ser de esa manera. Por Dios. Vos fíjate que mi abuelo se retiró y nunca quiso cobrar una jubilación de presidente, porque decía, si yo no trabajo, ¿por qué voy a cobrar? Y se retiró con su mañanita. ¿Me podés repetir eso, por favor? El tema de la jubilación. Sí. Mi abuelo renunció a su jubilación porque decía, no tengo por qué cobrar al pueblo argentino si yo no estoy trabajando para el pueblo argentino. Vos sabés que yo nací en un seno familiar donde mi familia paterna es radical y mi familia materna es peronista. Más allá de que sea de la vieja o de la nueva guardia, ¿no? Y bueno, y uno nació con esas disyuntivas, ¿no? Y esto que me estás diciendo engrandece mucho más lo que ya sabemos de tu abuelo, que no se ha contado mucho porque al ser honesto y al no haber hecho cosas raras, como teníamos algunos que jugaban al básquet, otros que andaban con señoritas, otros que hacían cosas que no correspondía, no es noticia, ¿no? Entonces no se cuentan estas cosas de las buena gente, no hace falta, o sea, fue un tipo que pasó por la vida porque sí, nomás, y todas las políticas llevadas a cabo, después nos enteramos que fueron forjadas por don Arturo Illia, ¿no? Exacto. ¿Eh? Y los demás se llenan la boca diciendo lo hicimos nosotros. Y bueno, esas cosas indignan mucho. Bueno, pero eso siempre lo hacen los mediocres. Esa es la realidad. Esta charla que es, yo me he tomado por ley, vamos a llamarla una parte, porque de última acá el que hace esta charla soy yo, mando yo, la hago yo porque quiero, de no hablar de política, es inevitable en este caso hablar y ser lo más central posible en la conversación, pero contando la verdad, ¿no? Y la verdad es que don Arturo Illia murió extremadamente humilde, con muy pocos recursos, como vivía, andaba en colectivo, no gastaba nasta nuestra, no vivía de nuestros impuestos. Un tipo que era de una nobleza terrible. Me ha contado mi abuelo ciertas cosas de don Arturo Illia. Yo era muy chico, pero él me contaba igual cosas de tu abuelo. En la vida familiar, en el seno familiar, ¿era tan humilde, tan bueno, tan sencillo como se veía, o era un tipo con un carácter más fuerte? Tenía mucha personalidad, mucho carácter. Pero como la tenía mi cantor, la humildad de los grandes. Uh-huh. Vos fíjate que nosotros hemos mamado, como quien dice, todo lo que era la humildad, la honestidad de mi abuelo. Fíjate que yo, siendo su nieta, soy una persona que trabajo 12 horas por día, tomo dos colectivos para llegar a mi trabajo. Aún así trato de buscar mi tiempo, que eso se lo debo a mi amor también, que me ayudó mucho. Un día decidí que necesitaba hacer algo más por la gente, por la vida, quería hacer algo más con mi vida, y Daniel me ayudó muchísimo y me hice bombero voluntario de La Boca. Uh-huh. Una profesión que es totalmente ad honorem, ¿no? Porque uno va y hace las cosas de corazón porque le salen, porque no tenemos más que la retribución del agradecimiento de la gente, de lo que uno hace. Que un bombero no es solamente ir a apagar una llama, un fuego. Al contrario. Eso es lo último. Al contrario, eso nosotros es estamos, ayudamos en inundaciones, ayudamos a la gente, damos de comer, juntamos cosas, juntamos ropa.
cientos de chicos sin abrigos y todo, y nosotros incansablemente buscamos cómo dar una mano con todo esto y con toda la situación que se pasa hoy en día en nuestra amada, querida y pobre Argentina. Esa actividad, además de ser noble, engrandece a las personas, ¿no? Entonces, por eso te doy gracias, aunque no sé si me corresponde a mí como sociedad, pero hay que darle gracias a todas las instituciones que trabajan para los demás haciéndole el bien común. Así que por eso muchas gracias. Y a tu abuelo, ¿hasta qué edad la tuviste? Mira, yo a mi abuelo mucho no lo conocí, lo habré visto dos veces en la vida, porque cuando yo nací, mamá se separa de papá, nosotros nos vamos a vivir a Córdoba con mamá, y bueno, era bastante difícil juntarnos y demás. Sé de la historia de abuelo por todas las cosas que me cuenta papá, por todas las cosas que me cuenta mi tío Leandro Hipólito. Uh-huh. Pero la realidad es que compartir no he compartido mucho con mi abuelo. Esa es la realidad. Uh-huh. Sí me llegaron todas sus enseñanzas, sus historias, sus cosas y el orgullo de ser su nieta, obviamente, pero compartir no he compartido, digamos, vida o día o lo que comparte un nieto con un abuelo realmente, ¿no? Está bien. ¿Y tu actividad principal en la vida, ¿a qué te dedicas? Yo soy recontadora en una empresa muy, muy grande. Ahí está. Hacemos recuento de caudales. Ah, está bien. Está bien. Esa es mi actividad principal y lo que hago, más allá también del voluntariado y todo, es el trabajo más hermoso que me dio la vida, que es ser mamá. Ah, ni hablemos, y de eso ya vamos a hablar. Ese es el trabajo más maravilloso que te puede dar la vida. Sí, hablando de mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá se llamaba. Ah, mamá falleció. Y papá fallecieron en el 2019. Ah, hace poquito. Mamá falleció en enero y papá se me fue en junio. ¿Y se llamaban? No aguantó la partida de mamá. Está bien. ¿Y cómo se llamaban? Mamá se llamaba Ofelia. Ofelia. Ofelia Leclerc, nacida en Toulouse, Francia. Nieta del general Leclerc de Francia. Mira vos, o sea que tenés una sangre, si no corres porque no querés, como decían los viejos en el turno, sangre tenés, te sobra sangre. Mirá qué lindo, mirá qué alegre. Y sí, lo que pasa es que uno va... Con razón el cantor encaró ahí, dijo, esta potranca no se me puede ir, ¿no? Vamos. No, el cantor no sabés, era tan cara rota, todo el mundo que lo ha conocido... sabe lo que era. Yo me acuerdo que nos conocimos una noche. Contame eso, yo iba contame, con mamá. Contame eso que ahí quería llegar. ¿Cómo lo conociste, Daniel? Es una historia tan bella. Pero con lujo de detalle la quiero, ¿eh? Con lujo de detalle. Te voy a contar con lujo de detalle porque quien lo conocía saben que no se me está escapando bueno, nada. Lugar y yo fecha. Iba a escuchar, lugar y fecha. La fecha. Bueno, la fecha, lugar. El lugar fue la comparsita. Ajá, nada más y nada menos. La comparsita de Buenos Aires. El hombre estaba ahí actuando. Yo iba mucho con mamá a escuchar tango. A mamá le encantaba el tango. A mamá le gustaba el tango. Y le, sí, le gustaba le alguien en particular. Entonces yo iba a la comparsita porque me habían dicho que en lugares de tango tradicional, donde uno podía escuchar realmente el tango porteño, lo que era Buenos Aires y todo, y que había una recalada de grandes cantores que iban, era mamá, la comparsita. ¿A mamá quién le gustaba? Mamá era muy fanática en ese tiempo, ¿no? De Carlitos Cristal, del Alemán. No, mamá era una cosa que se volvía loca con el tango. Uh-huh. Y me acuerdo que íbamos a la comparsita y una noche veo como que había un revuelo, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Quién llegó? Y justo se acerca uno de los
de los cantores de ahí. En ese momento, me acuerdo, Ricardito Marín. El gran Ricardo. Vino para mí el uno. Ajá. Dice, Daniel Cortés. Sí. Y yo digo, no te puedo creer, Daniel Cortés, me muero. Está. Porque yo en realidad tenía todo un tema con el nombre de Daniel Cortés. Ay, ¿por qué? Porque cuando yo tenía 6 años y me portaba mal en Pergamino, sí. Mi abuelo, papá de mamá, mi abuelo Alberto, me ponía en penitencia y me sentaba al lado de los miércoles a las 9 de la noche a ver Grandes Valores del Tango. ¡Opa! Y él era fanático de Daniel Cortés, el cantor enmascarado. Todos los miércoles. Y yo lo odiaba. Odiaba a Daniel Cortés. No me digas, ¿y por qué? Era mi penitencia de los miércoles. Tenés que sentarte a mirar Grandes Valores. A los 6 años. Y yo, viste, dio resultado la penitencia. Y mira vos, esa noche, me acuerdo, sí. Entró él. ¿Qué edad tenías vos? Yo en ese momento tenía 28 años. 28, o sea que estabas a punto caramelo. 28. Totalmente. Y venía el buitre de recorrer el mundo. Él andaba revoloteando a ver cómo agarraba la paloma. Claro, 15 años a mí. Claro. Y vos sabés que Dani, cuando entraba a un lugar, se sentía mucho su presencia, porque él era humilde y siempre trataba de entrar cuando no había un compañero en el escenario. Uh-huh. Siempre fue muy respetuoso de todo, no importa quién fuera, ¿eh? Siempre fue muy respetuoso, esperaba, tenía sus tiempos, no quería entrar y saludar o hablar si había un compañero en el escenario. El respeto ante eso nada. Eso era, ¿no? Ley para él. El respeto ante nada. ¿Cómo? El respeto ante nada. Sí. Pero uh-huh. Era sumamente respetuoso con sus colegas y si era una persona que se hacían muchas peñas en ese momento y todo, uh-huh. Recién se subía a un escenario con un micrófono, él se quedaba en un rinconcito, miraba y escuchaba, y cuando bajaba la persona tenía la humildad de decirle, ¿estuviste bien o me parece tal cosa? Y le daba una clase magistral. Siempre lo hizo. Hay que tener una personalidad muy grande para hacer lo que vos decís y al mismo tiempo estar muy seguro de lo que se hace, ¿no? Porque felicitar a alguien es muy fácil. Ahora, decirle qué tenés que hacer ya es otro cantar, ¿no? Los egos empiezan a correr. Dani siempre fue de decir las cosas en el momento, le gustara a quien le gustara. Uh-huh. No importaba, porque él me decía, yo no quiero que el tango muera, y si hay algo bueno hay que sacarlo, y uh-huh. Si no lo hay también, porque había mucha gente que él me decía, ¿no es cierto? Este no es un cantor, es un gran intérprete. Claro, son porque dos cosas el tango distintas. No solamente se canta, sino que hay que interpretarlo. Se dice. Y como, claro, hay que contarte la historia, hay que vivirla, hay que sentirla, y si vos lográs eso en una persona, y ya sos un artista. Si llegás, es lo más difícil, y bueno, y diciendo el tango y interpretándolo es cuando se llega, ¿no? El cantar que me hablaste es lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y el fin en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría.
de cordero, olvidarme de fuego. De noche cuando me acuesto, porque mi lámpara abierta te hago ilusión que volvés. Siempre llevo bizcochitos pa' tomar con matecito, como cuando estaban vos. Si siguiera la catrera, como se pone Cabrera, cuando no nos vean los dos. Mi noche triste alumbra. Exacto, y mirá que yo no soy del palo artístico ni nada, pero era todo lo que él me contaba y, bueno, y tengo tanta sabiduría de todo lo que él me enseñó. Claro, pero llegó el día que estaba ahí la paloma y el buitre llegó a la comparsita. ¿Y qué pasó? Él subió al escenario. Uh-huh. Y dice, canta un tango. Duelo criollo. Oh, bajo la luna serena. Yo ya cuando lo vi en el escenario. Por Dios, sí. No te voy a decir, pero me temblaron las piernitas cuando lo vi. Mira vos. ¿Qué voy a hacer? Ya no tenía 6 años. No, ya no, ya estaba con 28. Y no estaba. Entonces, la televisión al medio. Y él se hacía, tenía una seducción en el escenario y sonreía. Uh-huh. Y me miraba, y yo lo miraba y no podía dejar de mirarlo, y digo, estoy hecha una boba con este muchacho. Uh-huh. ¿Y mamá? ¿Mamá qué decía? No, mamá escuchaba, mamá divina, mamá le encantaba escuchar tango, y una uh-huh. cosa de locos. Entonces él termina su actuación y baja. Cuando baja se dirige directamente hacia mi mesa. Ajá. Uh-huh. Y la mira a mamá y le dice, escúchame, suegra. Así nomás. Prepárate, porque esta noche te mando en un taxi, porque la morocha me la llevo yo. Ajá, ¿y mamá qué hizo? Y mamá lo miró y le dijo, tené cuidado porque te podés enamorar, ¿eh? ¡Apa!
áspera, y él hizo una sonrisa áspera seductora la mamita, y dijo, áspera la mamita. No, no, pero él hizo una sonrisa seductora y dijo, yo, Daniel Cortés. Claro. A papá mono con banana verde. Es muy viejo ese dicho, pero bueno. Exactamente. Pero bueno. ¿Y? Y esa noche, termina todo el show y demás, yo salgo a la puerta y efectivamente estaba Daniel Cortés esperando en la puerta, con una sonrisa, fumando un cigarrillo, y me dice, vamos, Morocha. Está. ¿Y qué pasó? Y mamá se fue y en taxi. Fui con él. Y mamá se fue en taxi. Y mamá se fue en taxi a casa sola, pobrecita. Y tenía razón. Tremendo, la vieja, tenía razón la vieja, se iba a enamorar. Y sí, y desde ese día nos tomamos de la mano y no nos separamos más. ¿Y te dijo algo ese más día o solamente que él tomó eso? Mi mano, supe que era el hombre de mi vida. Ajá. ¿No te dijo nada más? No, solo fue eso y caí rendida. Está así bien. De seductor. Está bien. Hay veces que sobran las palabras, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y de ahí en adelante, pero se fueron, ya se él, fueron. Él no era de muchas palabras. ¿Ya vivieron juntos? ¿Ya empezaron una vida juntos de ahí o tuvieron una época de noviazgo? No, tuvimos un noviazgo, tuvimos un noviazgo de idas y vueltas largo, porque los dos escorpianos, imagínate, además, yo del 5 de noviembre, claro, y el del 8. Además no es fácil vivir al lado de un cantante de esa categoría. No, no es fácil. Es muy no, difícil. No es fácil, ¿no? Para nada. Es difícil los viajes, es muy difícil también porque los celos, es difícil todo. Te digo, todo. Para contarte para otro espectáculo, pero mirá que he tenido que luchar, uh-huh. He tenido que luchar. Teníamos que sacar a las señoritas que le caían como moscas. Pobre. Y yo escorpiana, celosa, imagínate. Ni hablemos. Y era un seductor nato que no le importaba nada, era una cosa tremenda. No se callaba porque era cosa del artista, no se podía callar. Y no, tal cual. Pero vos fijate que el día que él se enteró que iba a ser papá, me acuerdo que estábamos en casa, y él llegaba de cantar, en ese momento él estaba cantando en Central Tango. Ajá. Y llega una noche y yo le dejé el test de embarazo en la mesa y mamá lo estaba esperando con el mate y jugaban a la generala hasta cualquier hora y yo me acostaba a dormir porque me levantaba temprano para ir a trabajar. Se ponían a timbiar. Y yo le dejé... ¿Eh? Se ponían a timbiar con la suegra. Sí, olvídate, con mamá la madrugada era el timba pura. Uh-huh. Y yo me acuerdo que ese día le dejé el test de embarazo, y le dije, bueno, le digo, Dani, por fin voy a tener, yo quería tener una nena. Sí. Porque ya tenía mi hijo varón. Y me dice, y bueno, yo soy de tener hijas mujeres, y qué sé yo, porque él tiene tres hijas maravillosas, sí, hermosas. Tiene Romina la mayor, la luz de sus ojos, uh-huh, la niña de sus ojos, que siempre fue la que él... una cosa que impresionante con Romina. Tiene a Mica, que es la del medio, Micaela, sí, que él siempre estaba orgulloso de Micaela porque decía, soy yo con pollera, me decía, porque Micaela es muy, muy igual a él, es o blanco o negro, no tiene grises en el medio. Se veía reflejado. Claro, Micaela era su fiel reflejo, ¿no? Y después tenía a Stephanie, la chiquitita, la más chiquitita, que ahora ya es una mujer, obvio, que ella siempre fue libre, muy independiente, viste, muy de su vida, de sus cosas, y él me decía, mirá lo que es mi hija, siempre muy baboso con sus hijas, él... La verdad que... Y muy orgulloso. Y sí, porque las tres hijas son maravillas de mujeres, de mamás. La verdad que yo tengo una nota grabada que el otro día se la pasé a Romina, la hija mayor de él, uh-huh, donde él dice, soy un bendecido de esta vida.
por mis hijas y por las mujeres que me tocaron en compañía, su primer compañera Mari. A mí me dijo, a mí me dijo lo mismo en una charla íntima que tuvimos, me dijo lo mismo. No hubiera pedido cosas mejores en la vida que mis hijas y las mujeres que me han acompañado. Sí, su primer compañera, su primer mujer, Mari, la verdad, una persona que lo acompañó muchísimo, una persona noble, una madraza, porque la verdad es que lo que son las hijas de Daniel es gracias a el esfuerzo, el trabajo de ella, una mujer muy muy dedicada, siempre estuvo dedicándose a sus hijas, a sus cosas. La verdad es que él siempre dijo, soy un bendecido por las mujeres y por los hijos que tuve. Y entre ustedes tuvieron un nene, ¿no es cierto? Tenemos un hijo, Daniel. Uh-huh. Danielito tiene 15 años. Danielito Cufós, ¿está? Danielito Cufós, y que le puso Carlos, uh-huh. Por su... todos piensan que le puso Carlos por Gardel, pero no. Le puso Carlos porque él tenía a su hermano del alma, su compadre Carlone, uh-huh. Y le puso Carlos Daniel. Hablando de hermano, él me contó también que tiene un hermano en el Uruguay, ya que él viene de allá, de Uruguay, que canta muy bien también, y también me hablaba, sí, él me hablaba es muy orgulloso un cantante de música tropical en, claro, Uruguay. Son muy conocidos, muchísimos seguidores, es el grupo número uno de Uruguay. Él antes estaba con el grupo que se llamaba Caribe con K, que uh-huh. todavía hacen algunas cosas. Después tuvo su grupo Chicano, uh-huh. Sacó ahora como solista un CD que le está yendo muy bien con un tema fabuloso, así medio salsa mezclado con reggaetón, que se llama La Dueña. De eso, para quien esté escuchando y quieran escuchar lo último de Miguel Cufós, La Dueña, lo máximo. Claro, de ese tema me hablaba y del último disco, la última vez que hablé con él. Me habló del hermano y de ese tema y de lo bien que le estaba yendo allá y que cantaba muy bien. Y bueno, todo eso que ya sabemos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de tu vida un poquito. Y tu vida al lado de él. Por supuesto que tuvieron altibajos y demás. ¿Hubieras querido que hubiera sido de otra manera o como fue, está bien? No cambiaría absolutamente nada de lo vivido con él, uh-huh. nada. Vos agarraste después que él ya volvió de todas las giras con Mores, ¿no? De ahí exactamente. Claro. O sea, de la vuelta a Argentina, de la vuelta definitiva, digamos, Argentina en adelante. ¿Cuánto estuviste con él? Claro. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Nosotros juntos viviendo 17 años. Que no son pocos, ¿no? Y en 17 años, ¿hubo alguna diferencia entre los primeros y los últimos o siempre fue igual el amor que se tenían entre sí? El amor fue diferente porque fue creciendo. Ajá, al contrario de muchas parejas que cuando van pasando los años... Va bajando. Va bajando. El nuestro fue creciendo muchísimo porque él no era solamente el hombre, el amor de mi vida. Era mi mejor amigo. Uh-huh. ¿Y eso está bien en una pareja o no? Está muchísimo más que bien porque estaba... el amor y la pasión de la pareja, y el compañerismo. Él siempre me decía, negra, no importa lo que pase, si un día vos entrás a casa y me decís, maté a una persona, busquemos la pala juntos y vamos a enterrarlo. Ajá. O sea, tenía esas cosas él, ¿no? Eso es ejemplo para que entendieras que era incondicional. Incondicional, claro. Como... ninguno, siempre, o sea, pero lo fue en todos sus, los aspectos de su vida, incondicional. Él era incondicional con su tango, con su música, con sus amigos, y con su familia. A mí me pasó unos temas que todavía no creo que hayan salido al aire, hechos con guitarra, del último disco que estaba grabando,
¿Y cómo es? Uy, mira qué lindo pie que me diste, Gullo, claro, para contarte algo. Bueno, y que estoy totalmente amargado porque los he perdido. No sé dónde se me fue, los puse en un disco rígido que se me han perdido. Y después, si podés, si tenés ganas, si me los querés mandar, sería un honor para mí. Me mandó... No solamente te los voy a mandar, sino que te voy a dar una primicia, bueno, porque esto todavía no lo sabe nadie. Pero te quiero contar esta anécdota, si me permitís. Sí, antes. Entonces, yo lo llamo un día para preguntarle si yo podía poner uno de esos temas en la radio que yo tenía por internet y al mismo tiempo en una de las charlas que yo había hecho. Y me dice, yo te los di, son tuyos. Y le digo, sí, pero Daniel, yo no puedo, me da no sé qué, sacar algo al aire que todavía no salió, ¿no es cierto? Y me dice, claro, mira, vos sos mi amigo hasta el día que me muera. Así que lo que vos hagas nunca me va a caer mal, porque sé que lo haces con respeto y con cariño. Y a mí eso me sorprendió, ¿no? Porque habíamos hablado dos o tres veces con él. Después volví a hablar para el cumpleaños de él, lo llamé para sacarlo a la radio y demás, y me volvió a decir lo mismo. Vos sos mi amigo hasta el día que me muera. Y eso, la gente que se da cuenta, el que tiene del otro lado, solamente por hablar por teléfono, habla de que, como dicen en la jerga tanguera, ¿no? La sabe lunga, tiene calle y avenida. Y eso a mí me impresionó mucho de él, ¿no? El tener la capacidad de darse cuenta quién es quién. Ahí nomás a golpe de vista. Seguro. Uh-huh. Y bueno, y ahora estoy esperando la primicia. Bueno, yo te voy a contar. Con Dani teníamos muchos proyectos a futuro. Muchísimos. Él quería sacar el último CD que hizo. Le faltaba un tema que él quería grabar, que estaba hablando inclusive con sus guitarristas, los hermanos Torelli, para hacerlo y ponerlo en este CD. Y estaba con muchas ansias de poder hacer todo y la pandemia no le permitía hacer un montón de cosas y demás. Y estábamos, bueno, con todo ese proyecto, digamos, a nivel artístico, a nivel personal, teníamos muchísimos más, ¿no? Pero a nivel artístico ese era su sueño, su último CD, como él decía. Entonces yo me propuse cumplirle su sueño. Cumplir su sueño porque es el último CD que hizo. Es inédito y es lo último que grabó. Sí. Así que me puse en contacto con el maestro José Pepe Ojibieki, que era su hermano del alma, y nadie lo conoció más que Pepo. Con el maestro Moni López, que hablaban muchísimo y se llevaban muy bien musicalmente, se admiraban mutuamente musicalmente con Moni. Me puse en contacto con los hermanos Torelli y demás, y estamos haciendo el CD. Qué lindo. Me alegro un montón y bueno, ojalá lo pueda sacar lo antes posible, ¿no? Es totalmente grabado con guitarra. Estamos en eso, porque ¿no? La realidad es que el sueño que tengo es sacarlo y no solamente sacar el CD, sino que lo voy a presentar para los premios Gardel. Ah, muy bien, me parece espectacular. Porque creo que nadie más que mi cantor con este CD que hizo se merece ese premio. Pero por supuesto. Y quizás lo logremos, ¿eh? Sí, es muy probable. Y al mismo tiempo está hecho exclusivamente con guitarras, ¿no es cierto? Sí, está hecho con guitarras. Es todo guitarra y voz. Tiene... Claro, guitarra y voz. Tiene milongas de Zita Rosa, uh-huh. Tangos temblando, Caminito Soleado, tiene muy lindos que tangos. Son vals, y tiene ¿no un cierto? Bolero de José Feliciano. También, sí. Cuando te toque llorar, que ese también está en el CD. Y le había quedado pendiente un tema. Uh-huh. El tema que le quedó pendiente, él quería grabar un tema.
Vamos a darnos tiempo de José José. Ah, mirá vos. Que no te lo canto porque mi marido me decía, no me toques que me desafina. Sí, él tenía esas cosas. Claro. Yo escuché una vez. No me toques que le enseñaba a cantar. Nuestro hijo tiene una excelente voz. Me imagino. Divino como canta. Y él en el último tiempo no lo dejaba cantar porque le está cambiando la voz. Entonces me decía, si lo hago cantar, le voy a romper las cuerdas vocales. Claro, ¿no? Claro. Entonces le enseñaba poquitito, pero el gordito sí canta. Y ya todo, va, ¿no? Ya va a largar y cuando largue, por favor. Ese sí que trae sangre, ¿no? La mamá viene de todo, escúchame, todo pura sangre la mamá. Y el papá cantor como nadie, ese corre seguro. Sí. Sí. Vos sabés que las nenas de él también cantan, ¿eh? Romina ha cantado con él y Micaela cantó en Bien Bohemio también con él. Tienen una voz preciosa, pero no siguieron, y es una pena. No siguieron y es una pena. Es que, uno tiene. Yo me acuerdo que tiene en que Bien Bohemio, claro. Micaela hizo un dúo con él, maravilloso. Le tiene que picar el bichito, ¿no? El cantar lindo, cantar bien. Fenómeno, es muy lindo, pero después el otro paso es el o sea, es complicado ser cantor, más en la Argentina y de tango, ni hablemos, ¿no? El sentir las ganas, claro, como sentía Daniel, eso, de subirse a un escenario, para él subirse, claro, al escenario era su vida. Revivía, yo lo vi en el último streaming, que él tuvo la grandeza de mandarme la entrada, en el último streaming lo vi, la verdad que era, parecía un pibe de 20 años, y como es. Y bueno, revivía haciendo música, ¿no? Y a lo sí, que, a la lo, verdad que sí. A lo que voy, las cosas que tenían en proyectos juntos, que las hablaban y con esto de la pandemia y los momentos difíciles y demás, ¿seguirán en pie o han caducado algunas? Todo sigue en pie. Todo sigue en pie. ¿Me puedes contar alguno? Todo sigue en pie. ¿Alguna? Mira, yo te mencioné antes que él quería grabar el tema de José José. Uh-huh. Hablando con gente y demás, viste, de todo lo que es la música, hay un chico que lo representa un amigo mío, lo representó Wolf López. Uh-huh. Y este chico es muy amigo de José Joel, el hijo de José José. Ajá. Así que estamos haciendo toda una movida para incluir ese tema en el CD de Daniel, ya que él no lo pudo grabar. Y lo van a lograr. Una vez. Con la autorización del hijo de José José, supuesto, obviamente. Por supuesto. Una vez entré a YouTube hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, cuando yo empezaba a estudiar canto. Estoy hablando yo tenía 42, 43 años, tengo 54, así que hace 10, 11 años. Y escucho un piano que me llamó la atención, que estaba Daniel parado al lado, y era Pepe Joybeiki, ¿no? Cantando, me estoy dando cuenta que estás del tomate. Y digo, ¿y dónde salió? Sí, ¿a dónde vas? Claro, ¿y dónde salió este tango? Y es un tango tan, pero tan real, que parece que está cantado, él se lo está cantando a Pepe, ¿no? Ahí en el sí. Piano. Pero es un tango que parece que lo está cantando para él. Dando cuenta que estás del tomate, chiflado del mate, un loco de atar. No sé qué querés, que los nervios te maten. Cálmate un momento, apaga el celular. Pedile al mosaico galaico un cortado. Sentate a mi lado, quédate a charlar. Baja la pelota, ponela en el piso, no seas marmota, te vas a infartar.
¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? Y afuera es todo fulería y confusión. ¿No ves que Dios está escabiado en un andamio y el diablo tiene ganas de pegarle un empujón? ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía y entre comillas la vas a pasar mejor. Acá en el bar perdura siempre la alegría de las horas que no apuran la locura del reloj. Deja de joder, no me hables de la guita, que el cuore palpita broncando de más. Háblame de amores o de otros dolores, la guita es un giro que viene y que va. Aflójate el saco, tómate el cortado, que está casi helado de tanto esperar. No sé qué querés, enchufado a 220, que el bobo reviente y te diga arreboar. ¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? ¿Quién te llenó de fantasías el melón? Con ese cuento de correr detrás del viento, nos afanan la alegría, nos enchufan un buzón. ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía. Entre comillas, vas a estar mucho mejor. ¿No ves que el mundo es una feria de miserias? Y en el charco de la histeria vas a hundir tu corazón. Baja la pelota, ponela en el piso, no seas boludo, te vas a infartar. Y digo, ¿y dónde salió? Sí, ¿a dónde vas? Claro, ¿y dónde salió este tango? Y es un tango tan, pero tan real, que parece que está cantado, él se lo está cantando a Pepe, ¿no? Ahí en el sí. Piano. Pero es un tango que parece que lo está cantando para él. Sí. ¿Eh? Y vos fíjate que nada más parecido a la realidad y a lo que pasó. Claro, ahí que eso iba. Que el bobo reviente y te diga arreboa. Arreboa. ¿Eh? Es realmente una historia viva. Ese es el CD Tangamente que él hizo con el maestro Hideki, que es un CD de culto realmente. Sí, sí. Ese es un CD de culto. Maravilloso. ¿Qué pensás de que Daniel pensaba de vos? No es que pienso, sé lo que él pensaba de mí porque me lo decía todo el tiempo. Él me decía, negrita, yo estoy orgulloso. Estaba muy orgulloso de lo poquito que lográbamos día a día, porque no lográbamos grandes cosas. Pero lo poquito lo valorábamos mucho. Pasamos por muchas situaciones, pero muchísimas, Gullo, como la pasa la mayoría de los argentinos. Sin duda. Tuvimos muchas cosas, pero él siempre me dijo que estaba muy orgulloso. Y siempre se lo hizo saber a todo el mundo, porque siempre lo decía. Uh-huh. Él estaba muy orgulloso de mí, de lo que habíamos logrado juntos, de lo poquito que teníamos o de lo mucho, porque hay gente que tiene mucho y no tiene nada. Son tan pobres que lo único que tienen es plata, me dijo una vez un amigo. Exactamente, o lo que decía Daniel, todo lo que cueste plata es barato. Claro, muy barato. Es muy barato. Y vos decís lo poquito que lograron, y uno mirándolo de afuera dice, si esta gente logró poquito, ¿cómo será cuando logren mucho, no? Porque llegar donde llegó Daniel, han llegado solamente los elegidos. Sí. Cantar con contado con los dedos de la mano y me sobran. Claro, cantar con Moria han cantado mucho,
pero estar 27 años, 28 cantando con Mores. 27 años estuvo con el maestro, sí. No es... Inclusive hace poco hablé con Gabriel Mores. Con Gabrielito también pasó por La Vida Es un Tango. Sí, un tipazo, sí. Un tipazo. Pensar que él iba a ser el padrino de mi hijo. Mira vos, mira vos. Y bueno, después con el tema de que ya se retiró el maestro Mores y cada cual hizo su carrera por su lado y demás, ya dejamos de tener tanta frecuencia de encontrarnos. Y la vida te va llevando por distintos caminos, ¿no? Pero a lo que voy, decía que ha andado por tantos lados, ha hecho tanto, ha cantado con los más grandes, con los que se te ocurra. Con los que se te ocurra. El que nombremos, sí. El que nombremos que fue contemporáneo de él, cantó con él. Entonces, cantó, fue amigo de él, claro, estuvo con todos, él. Con todos. Entonces, a lo que voy, ¿le quedaba algo por hacer o no? ¿Él tenía algún sueño más de todo lo que había hecho? Este último CD. Que en definitiva lo dejó hecho. ¿Ese CD? En definitiva lo dejó hecho, cumplió todo, entonces, porque un solo tema... sea de última. Cumplió todo y yo creo que él va a estar viendo, porque él quería presentarlo en los Gardel, que estuviera, no importa ganar, no ganar, a él no le importaban esas cosas, él quería que estuviera su CD. Uh-huh. Ese era el sueño de él y que se va a cumplir, obviamente se va a cumplir, por supuesto. También estamos hablando con su hermano adorado del alma, Nelson Pino, uh-huh, gran cantor uruguayo, porque vamos a hacer un homenaje en Uruguay, un homenaje completamente libre y gratuito para que todo el mundo pueda disfrutar, sobre todo su gente de su querido paisito, de su barrio del cerro. Un negrito del cerro, decía, ¿no? Se está programando eso para ahora. Sí, él se decía, sí, así mismo, verdad. El negrito del él cerro. Él era el negrito del cerro, nunca se la creyó, Gullo. Él nunca se la creyó. Él era el negrito del cerro. Muy fanático, muy futbolero, muy hincha de Racing, ¿no? Pero imagínate. Cuando veía un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, ¿qué hacía? ¿Vos te acordás eso? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué hacía? Se ponía contento, no importaba quién de los dos ganaba, pero yo lo pinchaba y le decía, claro, ¿vos querés que gane Uruguay, no? Me imagino. Y él me miraba, viste, con esa sonrisa hermosa que tenía, que era todo diente, y se sonreía como diciendo, ¿y qué te puedo decir? Claro. Él amaba profundamente su paisito, él lo amaba, y me hizo amarlo a mí también, porque yo amo lo que es Uruguay, te juro que mañana mismo me iría a vivir a Uruguay. Es que en definitiva, Uruguay y Argentina, Argentina-Uruguay es lo mismo, no nos divide nada, simplemente. Para mí sí, es lo mismo. Tenemos hasta la misma idiosincrasia, tenemos todo lo mismo. En algunas cosas nos superan, ni por mucho, pero no es el tema ahora, ¿no? Pero, ¿a qué voy? Yo siempre también, cuando tenía la posibilidad de hablar con él, lo chicaneaba un poquito con Racing. Le decía, en cualquier momento ese gol que hicieron para ganar la Copa del Mundo lo va a errar, porque Cárdenas en cualquier momento lo tira fuera. Y él se reía, ¿no? Pero... No, acá el hablar de Racing era tema de discusión y se ponía malísimo. Vos no le podías hablar de Racing a Daniel, si le ibas a hablar mal o lo que fuere. Uh-huh. Dani era pero enfermo con Racing. Una cosa tremenda. El Racing era su pasión, su vida, y tenía Racing y la misma pasión tenía por su club de fútbol de Uruguay, que era Cerro. Cerro Porteño, exactamente. No, Cerro Porteño es de Paraguay. Ah, perdón. Cerro de Montevideo. Claro, me salió Cerro él Porteño. Siempre, cerro, vamos arriba Cerro, y todo el tiempo lo llamaba al hermano, le preguntaba cómo estaba Cerro, cómo salía, cómo esto, cómo el otro. Se compraba los pack fútbol, se compraba las noticias de Uruguay, se bajaba. Una cosa tremenda era con Cerro. También tenía la misma pasión por Cerro que por la academia. Y él se hace de Racing porque Cerro tiene los mismos colores allá en Uruguay. Ah, mira vos, qué casualidad. Sí, sí.
podríamos hablar y preguntar mil cosas, ¿no? Pero todas las preguntas que se me vienen a la cabeza pasan rondando la privacidad y no me quiero meter ahí. Simplemente esto era para recordarnos de que estamos hablando con la señora de... con la compañera, con el puntal del palo donde tenía donde rascarse Daniel después que se bajaba de un escenario, cuando quedaba en la intimidad solo, de uno de los yo diría uno de los mejores cantantes de tango que ha dado toda la historia el Río de la Plata, ¿no? Más allá de que fuera de Uruguay, fuera de Argentina, como está la discusión de Gardel y demás, este muchacho que tuvimos la suerte de tenerlo, de ser contemporáneo, de disfrutarlo, de que la tecnología nos deja buenos audios, que a lo mejor de los anteriores no tenemos muy buenos audios, de él sí tenemos algunos que nos pueden dar la amplitud y la inmensidad de su caudal de voz, ¿no? Hemos tenido la suerte de ser testigos de este cantorazo que dio el Río de la Plata, y que con el tiempo la gente va a tomar la dimensión de lo que era, ¿no? Porque hablar de Daniel Cortés en el mundo era sinónimo de buena música, de buen tango. Y yo quisiera que, al hablar con Paola, cual está del otro lado, que es la compañera de los últimos años, ella le diga algo a él, ¿no? Que seguramente está escuchando esto y su presencia está, aunque uno no crea y no quiera, a mí se me hace que me está escuchando, y quiero pensar que es así. Yo quisiera que, para terminar, Paola, y para agradecerte, que le digas algo a él, ¿no? Y con esto agradecerte de sobremanera. Y bueno, decirle algo a él, se lo digo todos los días, que lo amo profundamente, que es el amor de mi vida, lo va a ser para siempre. Y decirle que gracias. Gracias por haber compartido los últimos años de su vida a mi lado, por haberme enseñado, por haberme tomado de la mano, por haberme hecho mejor persona, mejor mujer, mejor mamá, por todo el tiempo que él me acompañó, me dedicó. Y decirle que no lo olvido, que está conmigo todos los días, que me toma la mano para levantarme, que me toma la mano cuando tomo un matecito y lo extraño, y para que no me caiga, porque me sostiene todo el tiempo para que yo siga adelante. Que lo recuerdo con la última sonrisa, porque se me fue en los brazos mirándome a los ojos, porque él siempre miraba a los ojos. Se fue mirándome a los ojos y me hizo una sonrisa como diciendo, tranquila, mi amor, ya está. Decirle que gracias también por eso, por esa última sonrisa y por las últimas palabras que me dijo, que son mías y las voy a llevar por siempre conmigo, que nunca se las voy a decir a nadie porque son mías. Gracias por todo lo que me dio, gracias por el hijo maravilloso que me dio para seguir adelante, que lo voy a extrañar eternamente su presencia física, pero que tengo mucho para recordarlo, tengo mucho para hacer, porque me dejó mucho para hacer. Y nada más, perdón. Por favor. Perdón, Gullo, no. Perdóname vos por haberte. No, por favor. ¿Sabes cómo lo imagino? Ojo, que mi llanto no es tristeza, mi llanto es felicidad. Porque eso es lo que él me dejó, felicidad. Me alegro mucho. Vos sabés que yo en este momento, cuando vos hablabas, yo lo imaginaba sentado en una mesa, en estos momentos, en una nube, donde sea, y enfrente estando tu vieja, y él diciéndole,
escuchá lo que dice tu hija y tachame la blanca. Así que un abrazo tachame grande. Tachame la doble, le claro, decía, ¿sabes qué le decía? Tachame la doble. Claro, entonces me imaginé... Vieja, tachame la doble. Me imaginé eso. Entonces ha sido un mensaje de él, mira, más que nada. Ha sido un mensaje de él, porque yo sí. Me imaginaba así, tachame la doble. Le dije la blanca porque me salió la blanca, pero mientras vos hablabas, me venía a la cabeza tachame la doble. Paola, la vida es un tango. Y por eso estamos unidos en esto, sí. Y seguiremos escuchando buenos tangos, y entre esos buenos tangos seguramente va a estar el amigo siempre ahí largándonos cuando la luna serena y otros más, ¿no? Y bueno, así que, claro que sí. Muchísimas gracias, todo Paola, que sigas muy bien. Me dedicaba el valsecito temblando. Oh. Y siempre me dedicó, me acuerdo... siempre Carlitos Cristal hacía una versión de la última que era incomparable. Por supuesto. Él siempre que entrábamos a la comparsita le decía, cantame la última para por mi negra. Dios, ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. ¡Qué tango, por Dios! Por sí. Dios. Por y Dios. Siempre me lo dedico a mi vida. Abrazo grande, Paola. Muchísimas gracias. La vida es un tango y Daniel seguirá vivo entre nosotros de por vida. Así que a seguir disfrutándolo. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos, que queda mucho Daniel Cortés para seguir disfrutando y escuchando. Saluda a toda tu familia. Un abrazo grande. Un beso grande. Gracias, Gullo.